Capítulo 3. Dolor y vida. ¿Cómo podía encerrarse tanta amargura y sufrimiento, tanta desesperación por encontrar la felicidad en ese cuerpo, que aunque maduro, permanecía bello? Ese rostro con una extraordinaria belleza, esos ojos que encerraban tanta oscuridad y que de cara al mundo solo transmitían luz. La tragedia de las Torres Gemelas, vivida tan de cerca y con la pérdida de las señoras, le hizo caer de nuevo en una gran depresión. Victoria Tarleton, española de nacimiento, era hija del mafioso siciliano Lucio Mancini y de la noble catalana Mercè Palau i Voltregà. Vino al mundo en plena posguerra española. Debido a los negocios turbios de su padre y su simpatía por los republicanos, se vieron obligados a huir a América. Necesitaba poner tierra de por medio. La justicia seguía sus pasos y la guerra abierta entre mafias amenazaba con acabar con ellos. Victoria, en su condición de hija única, se crió con todos los privilegios de la época, llegando a hablar perfectamente cuatro idiomas: castellano, inglés, italiano y catalán. Y con apenas 18 años dejó junto a sus padres su Barcelona natal. La familia decidió establecerse en Los Ángeles. Victoria enseguida se vio deslumbrada por el ambiente de Hollywood, algo que no era de extrañar. En aquella mansión veía pasar productores, directores, actores y actrices, y otras personalidades que aún desconocía. En una de esas reuniones, y sin que lo supiese su padre, asaltó al director más famoso del momento, Neil Dafoe, para que le hiciera una prueba. Si bien él accedió, lo hizo más por compromiso que por confianza. Un par de semanas más tarde, Victoria se presentó en el plató del director y, para su sorpresa, bordó la prueba. Se apreciaba en ella un talento natural para la interpretación. A sus 19 años y sin experiencia, tuvo el privilegio de protagonizar su primera película. De esta manera, comenzó su andadura cinematográfica. Victoria poseía un fuerte carácter y un innato don de gentes que le permitía moverse en cualquier círculo social como pez en el agua. Conquistaba y cautivaba a quienes estuviesen a su lado. Era ambiciosa y caprichosa. Era lo que estaba acostumbrada a ser desde cuna. La noticia que su hija fuese actriz para el señor Mancini no fue del todo agradable. Pero no obstante, se trataba de su única hija, de la niña de sus ojos. Así que si le hacía feliz, él también. Fue una de las habituales reuniones del señor Mancini, cuando una joven Francesca lo entrevistó con el fin de aclarar los rumores sobre él. El resultado de aquella entrevista fue un artículo en el cual Brunet dejaba bien clara su impunidad. Al acabar la entrevista, cuando Francesca estaba a punto de marcharse de la mansión, se cruzó en la puerta con Victoria. Esta la invitó a pasar de nuevo para mantener una conversación con ella. Hablaron de la primera película de Victoria, también su cambio de apellido por Tarleton, para hacerlo mucho más comercial. Francesca pensó que fue una suerte cruzarse con ella. Tenía un filón entre manos, una entrevista con un supuesto mafioso y la amistad con una starlet que comenzaba en el cine. Una amistad que se consolidó rápidamente. Hablaban con frecuencia sobre fiestas y chismorreos hollywoodienses. Victoria se iba acoplando a una vida sumamente difícil a la que tenía en España. Su primera película había sido todo un fenómeno. Estaba rodando su segunda película. Su vida profesional ascendía como la espuma. ¿Cómo recordar aquellos tiempos en los que vivía despreocupada por todo? Durante el rodaje de su segunda película, su madre sufrió un paro cardíaco. Murió en el acto. Victoria siempre recordaría el momento en que, en medio de un rodaje, el director se lo comunicó. De repente, algo en su interior se rompió y echó a correr para estar al lado de su madre. Aquel fatídico día, la señorita Tarleton recibió uno de los golpes más duros de su vida. La tristeza invadió su alma. El dolor se hacía insufrible. A menudo observaba a su padre. ¿Realmente sentía la pena? ¿Cómo era posible que ese hombre no derramase ni una lágrima? En su lugar, se dedicaba a salir cada noche. ¿Cómo era posible? La rabia y la decepción que sintió él invadía y cambiaba los ojos que con tanta admiración le miraban tiempo atrás. Decidió entonces dejar esa mansión e irse a una casa sola, y con la misma opulencia, pero sin recuerdos, sin ver cómo su padre no siente nada por la ausencia de la persona más importante de su vida. Victoria Tarleton acabó aquella segunda película. Empezó una tercera y se volcó en ella. Por ese segundo y tercer trabajo fue, y ha sido, la única actriz que en una misma entrega de los premios Oscar haya ganado el de mejor actriz principal y el de mejor actriz de reparto. Los rumores por aquella insólita situación no tardaron en aparecer. Desde los favores de la actriz, desde la compra de los Oscar, pero todo se quedó ahí, en simples rumores. En cuanto a su vida fuera de los platós, Victoria fue entablando una entrañable amistad con Francesca y otras actrices, aunque para ella, Francesca y Montgomery Taylor eran sus ambas gemelas.
Conoció a Montgomery durante el rodaje de su tercera película. Era el actor principal. Montgomery era un actor de aspecto muy varonil, con voz grave y un físico envidiable, un sentido del humor realmente excelente y un carisma diferente al resto. Realmente le admiraba como persona. El único problema en aquellos tiempos era que Montgomery era gay, y bajo ningún concepto nadie podía descubrir su condición sexual. Nadie lo sabía, excepto ella. Se convirtieron en inseparables. Realizaron continuos viajes a México, donde Montgomery podía ser libre. Noches de locura en diferentes antros, al margen del bien y del mal, donde no había juicios morales. El tequila corría por sus gargantas, sin frenos. Los gramos de cocaína desaparecían entre los diferentes lavabos de aquellos antros. Y al amanecer, mientras Victoria se quedaba dormida, Montgomery disfrutaba de otro cuerpo hasta quedar exhausto. A pesar de la locura y la fiesta, el alcohol no podía mitigar el dolor que Victoria sentía. No solo era cuestión de acentuar su faceta más frívola y festivalera, sus inquietudes artísticas e intelectuales, las cuales le hacían viajar con frecuencia a Nueva York, estaban intactas y con muchas más ganas de aprender y sumergirse en cosas bellas. En uno de esos viajes a Nueva York, asistieron a una exposición única de Picasso. Victoria se sentía tremendamente atraída por el pintor exiliado, sobre todo por la obra del Guernica. La exposición se realizaba en el MoMA. Aquella tarde, entre obras de arte, Victoria conoció a David Steele, director del museo. Poseía una gran colección privada. David se acercó a ella. Se sintió atraído por su belleza desde el primer momento. Un gran pintor para plasmar el dolor y la guerra de su propia tierra, le comentó David a Victoria. Es una maravilla, pero me produce una enorme tristeza. Yo soy española, y a ver esto... David dedicó la tarde a guiarles por todo el museo. Montgomery enseguida se percató de la química entre Victoria y David. Valiéndose de la excusa que tenía otra cita, los dejó solos. A medida que avanzaba la tarde, también se calentaban los cuerpos. La atracción que ambos sentían podía palparse. Eran pícaros y jugaban con dobles sentidos. Hasta que David llevó a Victoria a su despacho. En su despacho se desató la pasión. David tiró al suelo todo lo que había encima del escritorio. Mientras besaba con pasión desmedida a Victoria, la alzó en brazos y la tumbó sobre él mismo. Sus lenguas se entrelazaron como serpientes. Las manos de David bajaban el corpiño que llevaba Victoria, dejando al descubierto sus senos firmes. Le arrancó las braguitas de encaje que llevaba. Con su lengua recorrió su cuello, hasta llegar a sus pezones, y jugar con ellos mientras con su mano acariciaba su sexo. Mientras frotaba su cara entre los senos, le levantó la falda. Deslizándose por su cuerpo llegó hasta su vagina, un voraz sexo oral que la llevó a estremecerse en lo más hondo de su ser. Victoria deseaba detener a David entre sus piernas. Pasados unos minutos, Victoria, desatada de placer, se levantó de la mesa. Se puso de rodillas delante de David y bajándole la cremallera sacó su miembro y le practicó una felación. David gemía de placer. No pudieron aguantar más. David cogió de nuevo a Victoria en brazos y la volvió a poner encima de la mesa, introduciéndole su miembro dentro de su sexo, dando rienda suelta a su pasión. El sudor invadía sus cuerpos, estremecidos de placer, hasta llegar el momento del clímax, haciéndoles quedarse abrazados unos minutos. Aquel fue el punto de partida de su relación. Victoria compró un apartamento en Nueva York. Había decidido establecer allí su segunda residencia. Entre película a película, se iba forjando su imagen icónica, a la vez que ese apasionado y torrido amor iba creciendo. Victoria pasaba largas temporadas en Nueva York, conociendo artistas tales como Andy Warhol, del que la cocaína y la bebida era su tónica general. Conoció a Picasso e incluso a Dalí, a quienes compró varias obras para la colección privada de su pareja. La asistencia de Victoria, David y Roll en los diferentes eventos, discotecas y galas era permanente, con su consecuente repercusión en prensa. Los tres se convirtieron en inseparables. En pocos meses, Victoria y David se casaron. Fue una boda multitudinaria en su querida New York City. Victoria vistió un espectacular diseño de Valentino. Entre los invitados a tan célebre enlace se encontraba Francesca Brunet, las señoras y diferentes personalidades de la industria de Hollywood y del mundo de la cultura. Al poco de casados, mientras que Victoria estaba rodando, David se fue a su cabaña de los lagos a pasar unos días, para desconectar de la vorágine neoyorquina. En aquel rodaje, hicieron un parón y sin previo aviso se presentó en la cabaña. Ella, contenta y emocionada,
optó por no avisar a David de su llegada. Al llegar, en la primera planta no encontró a nadie, solo el coche de David en la puerta. Subió a su dormitorio, abrió la puerta y encontró en la cama a su marido con su mejor amigo. Victoria se quedó sin palabras. No supo reaccionar. Sintió como algo se rompía y le oprimía el corazón. Solo supo salir corriendo y coger su coche para huir. Con lágrimas en los ojos, descontrolada y con un ataque de ansiedad, bajó por aquel puerto de montaña sin prestar atención a la velocidad. Montgomery y David se vistieron lo más rápido que pudieron. Subieron al coche y lo más rápido que pudieron siguieron a Victoria. Ambos sabían que ella estaba sufriendo y por lo menos querían que ella tuviese una explicación. En pocos minutos estuvieron a punto de alcanzarla, cuando en una curva muy cerrada Montgomery pisó en exceso el freno, haciendo que el coche derrapase, cayendo por el acantilado. En pocos segundos se escuchó la explosión del coche. Victoria paró el coche cuando pudo. En lo más hondo de su ser no podía remediar sentir cierta indiferencia, pero incluso alegría por el hecho. Sabía que no estaba bien, ni era de ser buena persona, pero algo que no podía soportar era sentirse traicionada. La herida ya estaba hecha, cada vez era más profunda y dolorosa. No había manera de curar aquel dolor tan intenso que brotaba de su alma. Le habían traicionado y jugado con su amor. Sentía que todo aquel amor por los dos había sido maltratado. En los entierros de ambos, ella asistió en primera fila. Su padre no se separó de ella en ningún momento, al igual que Francesca. No podía dejar de llorar. Su llanto perenne durante días y días la consumía. No ingería alimento alguno. Sus encuentros con Morfeo eran escasos y breves. Se quedó en su casa de Hollywood con el fin de poder descansar. Victoria estaba literalmente deshecha anímicamente. Francesca se presentaba en su casa cada vez que podía para que ella comiese algo. Francesca dejaba al pequeño Alexander de vez en cuando al cuidado de Victoria. A las pocas semanas, Francesca sabía que aquello la venía bien. Llevó a Victoria al médico. Su malestar iba creciendo. El médico le diagnosticó una profunda depresión. Además, le dio una sorpresa. Estaba embarazada. La noticia fue un impacto para Victoria. La ilusión de la maternidad nació en ella, pero el destino quiso que, debido a la medicación que había tomado para la depresión, tuviera un aborto. Otro tremendo varapalo para la Tarleton. Poco a poco, con su fuerza de voluntad y la ayuda de Francesca y el pequeño Alexander, Victoria se fue recuperando y volviendo al trabajo. En el rodaje de la primera película tras su viudedad, Francesca la invitó a su programa, con el fin de hacer una mayor publicidad a su vuelta, creando una tremenda expectación. Durante ese rodaje, conoció al actor que trabajaría con ella, Tim Jones. Durante el rodaje, el corazón de Victoria empezó a latir de nuevo. Empezó a vivir un tórrido romance con Tim. Tim estaba tremendamente enamorado de ella. Uno de los días, a Victoria le cambiaron la hora del rodaje. Al llegar, escuchó unos ruidos procedentes del camerino de Tim. Al abrir la puerta, encontró una escena similar a la que vivió tiempo atrás con su marido. Victoria ardió en cólera, cogiendo todo aquello que estuviese a su alcance para lanzárselo a Tim y la chica que estaba con él. No era otra que Dada Brunet. Victoria perdonó a Tim. ¡Qué tremendo error! 5 años de relación tóxica llena de amargura, de traiciones por parte de Tim e innumerables infidelidades. Francesca y otras amigas de Victoria le intentaron hacer ver que aquella relación solo le producía inestabilidad, cambiándole incluso hasta el carácter. Aquello no podía ser amor. Ella dependía de él. En un ataque de desesperación, sintiéndose perdida, Victoria llamó a su padre para explicarle la situación. No supo por qué, pero sabía que debía hacerlo. Las palabras de su padre sorprendentemente consolaron, en la medida de lo posible, su estado de ansiedad. A medida que pasaba el tiempo, su relación con el hijo de Francesca se fue consolidando, como una tía, una hermana mayor e incluso una amiga. Para Victoria Alexander siempre era un soplo de aire fresco. Pasaron varias semanas y Tim Jones desapareció. Los telediarios se hicieron eco, pero ya nunca más se supo de él. Tenía esa dualidad, esa pena por la pérdida, pero a la vez esa alegría de saber que algo malo le pasaba a quienes le hacían daño. Una vez más se quedaba sola. Volvió a brotar ese sentimiento de culpa al alegrarse de quedarse sin Tim. Con el paso de los años y una importante carrera cinematográfica a las espaldas, Victoria Tarleton continuaba viviendo en esa particular dualidad de sentimientos. Era la más divertida y cosmopolita allá donde iba. Su elegancia y saber estar
destacan en cualquier situación. Las noches de fiesta junto a Alexander, Stephanie y Red en Stage 54 se sucedían. La complicidad era tal que hasta se metían juntos rayas de coca. Siempre que tenían un problema, los chicos acudían para pedir consejo a Victoria. La adoración que sentían por ella llenaba ese vacío de madre. Pero con la muerte de su padre, todo su mundo volvió a cambiar.